Est-ce que si que vous voulez reconnaître les drapeaux? Félicitations. Merci. À vous deux. Gracias. Merci. Cette victoire, vous êtes allé la chercher, hein, parce que dans le super tiebreak, vous êtes mené 7-2 et il fallait avoir un sacré mental pour aller chercher la victoire. Tu vas trop vite, hein. Vous êtes allé la chercher, tu dis 7-2. Ouais. Il fallait avoir du sacré mental pour. I'm going to begin English. Okay, yeah, you can. Well, you really went to your victory because first they won 7-2, and then you need the mantle to win. Yes. You can keep on in Spanish. It's fine. Sí. El último tiebreak del tercer set, como decís, íbamos 7-2 abajo, pero como mencionaste, tenés que estar muy concentrado. Muy focalizado en todos los puntos, porque la verdad que en esa instancia del partido todos los puntos son muy importantes y hay que seguir punto a punto, y bueno, es un poco lo que pasó hoy, de estar 5 puntos abajo, poder haber remontado el partido. Oui, bah, c'est vrai que dans ce dernier tie-break, il fallait vraiment beaucoup de travail, beaucoup de concentration. C'était très tendu parce que chaque point était important. Et voilà, c'était les cinq points qui étaient vraiment cruciaux. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez cru que le match était perdu ou non? A un momento, habéis pensado que habéis perdido el match? ¿Cómo está, match point abajo? Sí, después de haber tenido match point en el segundo set, tuvimos 2 match point en el segundo set. Uno. Un match point, bueno. Y bueno, después sí, íbamos con tanta diferencia en el match tie que pones a pensar una lástima si íbamos a perder este partido, pero bueno, en ese momento por suerte pudimos seguir prendidos y no soltar el partido, y por suerte se nos dio a nuestro lado. Oui, bah, il y a eu un moment au deuxième set, il y a eu la belle de match, on a perdu le tie-break, et puis après on s'est dit qu'il y avait peut-être la chance qu'elle allait nous permettre d'être surpris et de remporter. Justement, cette balle de match dans le second set, est-ce que c'est ce qui peut expliquer la difficulté au début du super tie-break? Est-ce que ça peut expliquer ce retard à l'allumage? Et après cette réaction, le sentiment d'avoir plus rien à perdre, on va dire, en étant mené 7-2, dos au mur. Me perdí al final. With the ball of the match, yeah. In the second set, match point. Je suis fatiguée là. ¿Puede explicar en el principio del tiebreak que no estabais muy en el match y después habéis sentido que no teníais ninguna cosa que perder y habéis ganado? No, yo creo que el match tiebreak fue más que nada mental que otra cosa, porque de haber pasado de tener match point en el segundo set a un match tiebreak en el tercero, donde puede ser para cualquiera, eso a veces te juega en contra cuando tuviste tu chance antes y no la pudiste aprovechar. Así que yo creo que más que nada por eso también arrancamos 7-2 perdiendo el último tiebreak, y pasó más que nada, como te dije, por una cuestión mental. Non, en fait, bah, c'est vrai qu'au tie-break, tout se joue vraiment sur le mental, c'est ce qui est le plus important. Bah, c'est vrai que de perdre la balle de match au second set, après au niveau du troisième set, on se dit que bah, tout se joue avec la chance, et tout se passe au niveau du mental. Maintenant, vous avez gagné, et c'est une semaine parfaite à Orléans. Ahora habéis ganado, es una semana perfecta en Orleans. Sí, semana larga, pero... ¿Semana qué? Semana larga, fue una semana larga para nosotros. Llegamos acá el... Jueves. ¿Jueves? Sí. 10 días, y fue una semana larga, pero sí, terminó perfecto.
Oui, c'est une semaine de blur, mais une semaine aussi qui était longue. Ça a duré 10 jours, parce qu'ils sont arrivés il y a 10 jours ici. Donc, jeudi dernier. Jeudi. Combien de titres ensemble vous avez gagné? Quantos titres? Juntos. Juntos. No sé. Tenemos... 4. 4. No sé. No, Wi-Fi. Quelques-uns. Algunos. Google. ¿Y cómo se lo dice? 4 o 5, I don't know. Okay. 180p and 3 or 4 challengers. Sí, me acuerdo, o sea, Guayaquil, Prostio, acá. ATP, acá, son 4. ATP, 3 o 4 No me acuerdo. No, sí, no, ahora no me acuerdo. Y tú vas a changer. One TP, tú vas a Tristan Lamazine avait gagné en double il y a 2 ans avec un autre partenaire. Est-ce que ça vous a mis la pression? Tristan Lamazine había ganado hace 12 años, con otro francés. Sí. ¿Lo sabíais y tenéis presión? No, sí, sabemos que juegan muy bien los dos. Axel también viene de ganar en ganar un challenger ahora con Bergman, también venía jugando muy bien. Y bueno, las finales siempre son duras, porque los dos vienen ganando buenos partidos en la semana, entonces siempre son difíciles las finales. Y es muy difícil encontrar una final que no haya sufrimiento. Siempre vas ganando y después se te complica. Siempre hay que sufrir un poco en las finales. Y eso fue lo que pasó. La verdad que lo teníamos el partido más controlado y después ellos empezaron a jugar bien. Nosotros no pudimos ahí aprovechar las chances que tuvimos y se nos fue complicando, pero por suerte al final pudimos lograr llevar la victoria. On savait qu'ils jouaient bien, ils avaient déjà gagné ensemble, et puis de toute façon une finale c'est toujours difficile, donc on savait que de jouer ici aujourd'hui c'était difficile. Au début on contrôlait bien la partie, après c'est devenu plus compliqué, et puis on a eu la chance et le mental avec nous.